Pues hoy tenemos la presencia en el estudio de Cambio a Manuel Cloutier, quien está participando como candidato independiente a la presidencia de la República, justamente en un escenario que se antoja demasiado competido y sobre todo polémico. En ese sentido le preguntaríamos a qué se enfrenta a Manuel Cloutier en esta campaña y cuál es el escenario que prevé con la elección del 1 de julio. Bueno, te diría primero gracias Samuel, gracias Raúl, igualmente Humberto por esta oportunidad de platicar. Como ya lo explicábamos y lo platicábamos antes de salir al aire, pues mencionábamos la importancia que tienen los medios de comunicación en la construcción de una verdadera democracia. Y así pues es también un foro de expresión de la sociedad, que es otro de los pilares de una verdadera democracia. Y en esta lucha pues hemos visto que otro de los pilares deben de ser, y digo deben porque no lo son en México, los partidos políticos. Los partidos políticos a todas luces le han dado la espalda a la sociedad. Hoy que ando recorriendo precisamente el país me he encontrado un pueblo mexicano harto al menos de 4 cosas. Veo una sociedad harta del ambiente de inseguridad que se vive en el país, que nos está afectando la forma de vivir. Veo también una sociedad harta y cansada de una economía estancada que no termina de despegar y ofrecer precisamente las oportunidades que México puede y debe tener y ofrecer a su juventud. También percibo, y por eso el comentario, una sociedad harta de la clase política que le ha dado la espalda a la sociedad. Una clase política divorciada precisamente de la sociedad, en donde pues la gente está cansada de esto. Tú notas donde te paras que la gente está batallando para completar el chivo para llevarlo a la casa. El empresario está batallando para mantener sus empresas a flote. Pero tú ves a la clase política y las ves a gusto. Los ves en su área de comodidad. Los ves a todas luces sin ninguna preocupación y sin ningún apuro mientras el país tiene prisa. Y la clase política no tiene ninguna prisa. Y finalmente percibo también a una sociedad mexicana harta y cansada de que esta clase política le quiera ver la cara de tonto. Es decir, que no le hable con la verdad. El mexicano tiene capacidad para distinguir y cuando le estás hablando con la verdad o no. Puede disentir contigo, pero te respeta porque reconoce que es tu verdad. Pero también identifica con claridad cuando nota que estás siendo precisamente demagogo y que le quieres ver la cara de tonta a la gente. Y esto indigna, esto molesta. Este es el escenario en donde percibo precisamente que se están desarrollando las campañas. Se están desarrollando en este ambiente donde percibo un gran rechazo. De hecho, alguien me preguntaría, yo vengo del sector empresarial. Y como tal, soy una persona que tiende a ser muy planeado y muy organizado. Y sin embargo, decidí participar cuando me invita precisamente un grupo de abogados y del grupo de Reforma Política ya a sumarme al proyecto de ellos de postular candidatos independientes tanto a diputados federales como a la presidencia de la República. Me invitan a sumarme a este proyecto y lo hice aún contra mi estilo de asumir esta postura de manera planeada, lo hago con cierto, pues contra el reloj y contra todo, pero la realidad es que después de meditarlo muy bien y analizarlo, me convencí que lo que no podíamos perder era el momento. Este momento, precisamente, esta circunstancia que hoy se está cayendo de madura en el país, es la que nos iba a costar más si la dejábamos pasar. Por eso decidí, pues, meterme a esto en este momento y de esta forma. Y ante ese hartazgo, ¿qué papel jugaría entonces la elección? ¿Lo verían como una salida los ciudadanos? Bueno, yo, a diferencia de lo que nos quiere plantear precisamente la clase política y la partidocracia, yo creo que podemos plantear a la sociedad un rompimiento de paradigmas. La clase política nos quiere vender la idea de que solamente se puede ganar una elección con dinero. Yo digo que no, que se puede ganar con votos. La clase política nos vende la idea también de que solamente se puede ganar una elección con el apoyo del presidente de la República o con el apoyo de los gobernadores. Yo digo que no, que una elección se puede ganar con el apoyo del pueblo. También nos dice la clase política, y nos lo ha querido restregar, de hecho, todavía con el fallo
del tribunal de que solamente se puede competir y ganar a través de un partido político. Yo les digo que no, que se puede sin partido político. Y finalmente nos quieren hacer sentir esta partidocracia, llámese burocracia partidaria, a los mexicanos nos quieren hacer sentir que no contamos. Y yo digo que sí debemos de contar. Entonces, mi planteamiento es precisamente busca hacerle un llamado a la sociedad a que se empodere, a que se la crea. El mexicano está cansado y no cree en nada ni nadie. Hoy por hoy la crisis de credibilidad que se vive en el país nos tiene inmersos en esa falta de credibilidad, en nada ni en nadie. Pero para poder revertir esto, tenemos que empezar a creer en nosotros mismos. Tenemos que cambiar el cassette del no se puede al sí se puede. Y tan es así que pues a mí me dijeron que no se puede y aquí ando todavía demostrando precisamente que sí se puede. Voy a seguir la lucha por la vía jurídica, voy a seguir la lucha por la vía política. Y yo preguntaría si votar por Manuel Cloutier, como tú mencionas, como candidato, bueno, en otras ocasiones, como candidato no registrado, no sería un voto inútil. ¿Y cuál sería tu derrota propia en esas elecciones? ¿Qué elemento te daría esa derrota que tú dices, fallé? Yo no creo que entrar en la dinámica de lo que nos quieren hacer creer esta clase política. La clase política nos quiere tener con el pie encima a los mexicanos. Mi padre me enseñó que había que luchar contra dos tipos de gentes. Los que pisan y los que se dejan pisar. Yo no soy ni de unos ni de otros. Soy precisamente de los que lucha contra esas circunstancias. Y no voy a permitir que me quieran pisar. Invito precisamente a los mexicanos a que se atrevan a levantarse con dignidad y a desmandar el mensaje correcto, a no permitir que nos pisen nuestros derechos ni nuestra dignidad. Entonces te digo, yo creo que lo que nos quiere vender precisamente el sistema político, el nuevo sistema político mexicano, a los mexicanos es desesperanza. Y hay quienes la han comprado. Yo no. Yo voy a seguir luchando. Así se vivió en otra época. Y vimos que lo que parecía utópico e incluso parecía como un desperdicio, como algo que no tuviera sentido luchar en aquellos años, como lo hizo mi padre, como lo hizo Cuauhtémoc Cárdenas, como lo hicieron muchos otros, parecía como si no tuviera sentido y resultó que sí tiene sentido. Entonces, yo creo pues que la clase política ha entendido muy bien y ha aprendido muy bien que el mejor motivador del ser humano es el éxito. Por eso nos quieren quitar éxitos. Por eso el mensaje que quiso mandar el tribunal, para que no nos motivemos y al revés nos desesperancemos. Pero yo les digo, veamos los éxitos que sí existen. Mira, de entrada logramos poner el tema de candidaturas independientes. No solo es exclusividad nuestra, esto es un movimiento que viene apoyado por la sociedad civil desde hace tiempo, donde hemos tenido diferentes exponentes, no es exclusivo de Jorge Castañeda tampoco, ni de un servidor, sería una falacia plantear eso. Es un movimiento de los ciudadanos desde hace tiempo, esto no es una lucha de hoy. Y esto ha logrado de entrada que precisamente la semana pasada la Cámara de Diputados ya le entró al tema, cuando en octubre del año pasado lo habían negado. Y eran los mismos que lo negaron, son los que ahora lo aprobaron. ¿Qué pasó entre octubre y abril? Pues entre otras cosas, la presión que estamos ejerciendo. ¿Sí me explico? Entonces, esos son triunfos. Esos son triunfos. Y la sociedad tenemos que alimentarnos precisamente de triunfos. Y tenemos que verlo con criterio positivo, no derrotista. Y te repito, entre eso pusimos el tema en el ambiente jurídico. Siguen las discusiones de académicos, etcétera, en relación a esto. Yo me enteré que el mismo tribunal había nombrado una comisión de 25 abogados para resolver el asunto nuestro en la lógica del cómo no. Es decir, porque para haber resuelto positivamente no hubieran ocupado 25 abogados. ¿Sí me explico?
pero se metieron realmente, y esto la información la tengo desde adentro del tribunal, de que nombraron una comisión de 25 abogados para encontrarle y mandarnos el mensaje de que no se puede. Y nosotros hoy estamos peleando, pero ya logramos ponerlo jurídicamente, pues logramos ponerlo legislativamente y logramos ponerlo también políticamente el tema. Un tema que a todas luces, pues cada día tiene mayor aceptación. ¿Por qué? Porque estoy convencido, como lo aplico en mis negocios, con mis colaboradores, les digo, bendita mi competencia que me hace mejorar. Hoy, si la partidocracia está inmersa en su área de comodidad y le ha dado la espalda al pueblo, lo que urge, pues, es competencia para sacarlos de esa área de comodidad y tengan forzosamente que vincularse con la sociedad. Porque necesitamos dos cosas: empoderar al ciudadano y quitarle mecanismos de control a los partidos. Es lo que yo viví en la Cámara. Digamos que tú ya ganaste antes de las elecciones. Es que este proyecto no tiene nada que perder, es puro ganar. Como lo era incluso la lucha de mi padre en su momento, era puro ganar. Cada persona que se sumaba a creer a este ya era un yes, ya era una ganancia. ¿Qué perdías? Es puro ganar. Todo el que se vaya sumando a este proyecto. Es más, vemos que los proyectos de los candidatos registrados son proyectos decadentes. El de nosotros es ascendente. En ese sentido, por un lado, principalmente, ¿cuáles son los ejes, cuál es la demanda que más ha escuchado de los ciudadanos en su campaña? Y ante ese marco de esas demandas, ¿cree que existen realmente propuestas factibles de solucionar problemas en el país por parte de los candidatos? Mira, primero, estoy convencido, y es parte de la razón por la que me metí en esto, que las cosas en el país se pueden hacer mejor. Es más, se deben hacer mejor. ¿Cuál es el problema esencialmente que cometen, los errores que cometen los gobernantes cuando llegan? Incluso algunos de buena fe, quiero plantearlo, pero que no han aplicado los criterios correctos. Yo vengo del sector empresarial y quien revise mi trayectoria sabrá que por diferentes circunstancias me ha tocado desarrollarme y formarme tanto en la parte profesional, empresarial, como en la parte del carácter, sacando negocios emproblemados adelante. Hoy por hoy México está emproblemado y en este proceso lo que he aprendido es lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse. Y empiezo por lo que no debe hacerse. Resulta que cuando tú llegas a una organización emproblemada como lo es el gobierno mexicano y el país mismo, no debes, y con tantos problemas, no debes querer cambiar todo de una. Primero, porque no vas a poder. Segundo, porque te frustras. Y tercero, al no poder y frustrarte, terminan agarrando la borrachera o se deprimen. Entonces, ¿qué es lo que sí se debe hacer? Jerarquizar. Tener bien claro cuáles deben de ser tus prioridades. De lo que sí vas a cambiar. Reconociendo que otras cosas no te va a corresponder a ti. Habrá que administrarlas, pero no va a ser donde vas a poner los acentos. No porque no sea importante, sino porque el criterio popular es muy simple. El que mucho abarca, poco aprieta. Y si queremos cambiar en México algunas cosas en serio, tienen que aplicarse todos los recursos económicos, de tiempo, de organización, poner los acentos, digamos, en pocas cosas, un poco con el criterio también del rescate de organizaciones emproblemadas. Cuando nos dice aquel fundador de la Universidad Panamericana, nos decía que a veces hay que podar el árbol para salvar el tronco. Es decir, perdón. Bueno, ante el rechazo del tribunal de no aceptar su candidatura, ¿qué expectativas tiene con esta gira que está realizando? Pero antes quisiera concluir la parte esta de propuestas, que es la pregunta que me hace, pero quiero primero empezar por cuál debe ser el enfoque para llegar entonces a las propuestas, porque si no me vas a decir, oye, entonces tú nomás vas a arreglar eso, pero hay que explicar por qué, porque estoy convencido de que para arreglar realmente cosas en este país, no debes de querer arreglar todo al comienzo. En los próximos 6 años, si los mexicanos quieren que sea yo su presidente de la República, sí voy a cambiar determinadas cosas.
y no van a ser muchas, pero esas sí van a cambiar. Esas sí va a ir en serio y a cambiarlas. Otras les corresponderá a otros irlas viniendo a arreglar sobre la marcha. Nosotros las administraremos esas otras, pero las que sí vamos a cambiar, te digo cuáles son. El criterio que aplico es el criterio que nos enseñara aquel premio Nobel de Economía en 1998, Amartya Sen. Amartya Sen plantea que el desarrollo es la ampliación de las libertades, y la ampliación de las libertades el mejor mecanismo para llegar al desarrollo, para lograr el desarrollo. Y nos dice Sen, no tiene la misma libertad, no tiene la misma libertad de una persona que tiene que comer que una persona que no tiene que comer. No tiene la misma libertad de una persona con problemas de salud que una persona sana. Y no tiene la misma libertad una persona con educación que una persona no educada. Ahí tienes las prioridades primarias, además de otra más que hay que incluir, porque es una de las razones fundacionales del Estado, que es precisamente la seguridad. Son las cuatro cosas que tienen que ponerse los acentos en este país. Oye, y lo demás sí es importante, pero estas cuatro el Estado mexicano sí tiene que hacerlas, y bien, no a medio chiles. Estas cuatro las tiene que hacer muy bien. Hoy por hoy no cumple ni siquiera estas cuatro. No hay generación de empleo, lo pregunto yo ahorita de manera muy simple. Y estaré más tarde en una universidad aquí en Morelia y les digo a los jóvenes en las universidades, ¿conocen chamacos que se hayan graduado, que tengan ya un año de graduados y no hayan encontrado empleo? Este es el problema que estamos enfrentando en el país. Y dime tú quién, dime si Michoacán, un estado con la riqueza, con la extraordinaria vocación turística que históricamente ha tenido, no quieren venir ni los turistas. ¿Tú crees que van a venir los inversionistas? Lo que le está costando precisamente a Michoacán por no hacer lo básico es de veras un costo de oportunidad altísimo. No sé si me estoy explicando. Entonces, estos serán los cuatro elementos en los que sí voy a cambiar. Y me voy por partes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, es inconcebible para mí que ya a dos sexenios, prácticamente, de ser gobierno federal el Partido Acción Nacional, no exista una cruzada contra la corrupción en México. Es increíble. Es increíble, si era su bandera. Era el estandarte de Acción Nacional, entre otros. Las tres banderas de Acción Nacional eran la democracia, la lucha contra la corrupción y el respeto a la dignidad de la persona. A las tres le dio en su madre. No puede ser. Y en particular cuestiono, pues, la falta de una cruzada contra la corrupción. Ahora que estoy litigando con todo el tema este de mi derecho a ser votado, he requerido los servicios de notario público en el DF. Y conocí a un notario público que en su oficina, en lo que es su sala de espera, tiene el señor un timbre adentro de la oficina con un letrero que dice: si a usted no lo han atendido en 10 minutos, timbre y bajo yo personalmente a atenderlo. Me encantó esta filosofía de servicio. Esta filosofía de servicio tiene que llegar también al sector público, donde tienen que entender los servidores públicos que deben ser eso, servidores públicos, y no que tienen privilegios y le hacen el favor a la ciudadanía. No es cierto eso. Los ciudadanos somos los dueños, ellos son los empleados y deben de cambiar precisamente la actitud de servicio. Bueno, pues yo le digo que ya estoy diseñando el timbre que voy a tener. ¿Para qué? Si los mexicanos quieren que sea yo su presidente de la República, si un funcionario público federal corrupto les pide dinero, el mexicano timbra y personalmente me voy a encargar de ese asunto, de procesar a ese funcionario público corrupto para meterlo a la cárcel, porque él debería de servir a la sociedad y no servirse de ella propiamente extorsionándola, abusando del poder. Entonces, esto es uno de los aspectos centrales que sí voy a cambiar.
y 6 años son suficientes para cambiar. Lo que nos han querido decir es que este es un problema histórico que no es cambiable. Pero lo curioso es que, fíjate, es el mismo mexicano el que se cruza la frontera y se ordena. Y es el mismo gringo que cuando cruza la frontera de allá para acá, se desordena. ¿Qué será lo que no funciona? ¿La persona o el sistema? Y aquí lo que yo voy a mandar precisamente es el mensaje correcto de que esto va en serio. Porque algunos me dicen, oiga, no van a alcanzar las cárceles para meter gente. No, yo creo que rápidamente va a aprender el mexicano 2 cosas. El mexicano va a aprender a timbrar, entiéndase, a denunciar, porque nos va a tener confianza. El problema es que ahorita no denuncias porque no le tienes confianza a tus autoridades. Y por otro lado, el funcionario público corrupto va a ver que como esto va en serio, y si los metemos a la cárcel, va a decir, ah, caray, mejor ya no le entro a este negocito. ¿Por qué? Porque me va a ir mal. Esto es lo que tenemos que cambiar. La otra cosa en materia de combate al crimen organizado, estando de acuerdo con el presidente Calderón de que México necesita policías confiables, disiento con él en que las policías confiables sean suficientes. Porque las policías confiables son un requisito necesario, mas no suficiente. Necesitamos un sistema judicial confiable en este país. Y no se inició a la par el proceso de construcción de policías confiables con sistema judicial confiable. Hoy por hoy el sistema judicial en el país es uno de los sistemas no solo más ineficaces, sino más corruptos y, lo que es todavía peor, corruptor. Necesitamos, pues, un sistema judicial confiable en el país para que termine de cerrar la pinza en el sistema de la parte judicial. Pero no es suficiente para combatir el crimen organizado tampoco esto. Ya se ha dicho, es necesario e imperativo que exista un verdadero combate contra el lavado de dinero en México. ¿Y saben ustedes por qué no se combate el lavado de dinero en México? Porque en México no solo se lava dinero del crimen organizado, en México se lava dinero de políticos. Y son los políticos los que no quieren combatir el lavado de dinero. ¿Saben cuántas gentes trabajan en la unidad financiera, en la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda? 24. Ese es el nivel de prioridad que está asignado el combate al lavado de dinero en este país. Nosotros sí le vamos a dar seriedad a esto. ¿Por qué? Porque es fundamental quitarle parte del sustento económico que tiene el crimen organizado. Pero la otra es parte de una tesis que me ha llevado a verdaderos conflictos con los funcionarios federales. Cada vez que les reclamo de por qué no entran a combatir el crimen organizado en mi natal Sinaloa, se excusan queriéndome decir que no existe crimen organizado sin base social. Y les digo yo, no, señores, no existe crimen organizado sin apoyo institucional. Y los enfoques son radicalmente distintos. Y es increíble también que en el sexenio de la guerra contra el crimen organizado, en el sexenio monotemático de Felipe Calderón, no se haya combatido el sustento institucional al crimen organizado, que esto significa meter a la cárcel a los funcionarios públicos corruptos y a los políticos corruptos, llámese narcopolíticos, que le dan sustento institucional al crimen organizado. Y esto es increíble. Entonces, ¿y sabes cuál es la ventaja? En ninguno de los dos campos, para combatir el lavado de dinero y para combatir el sustento institucional de los narcopolíticos y los funcionarios públicos corruptos que le dan sustento institucional al crimen organizado, necesitas tirar balas. Para esas dos cosas no ocupas balas. Y si lo quitarías, dos pilares de sustento muy severos que pondrías precisamente al crimen organizado entonces en la posición adecuada para que entonces el ejército entre con tiros de precisión a través de inteligencia militar para estar dando los golpes y no para traer al ejército de policía preventivo en la calle, poniéndolo en la posición de exponerlo a la corrupción como si los militares fueran impolutos o, lo que es todavía peor, como si fueran incorruptos o alguien creyera
que mean agua bendita. No sé si me explico. Sí, claro. Esas son propuestas concretas y voy en serio con ello. Bueno, yo preguntaría de la... Finalmente hay tres candidatos presidenciales con posibilidades de ganar. Me refiero de partidos políticos en exclusiva. ¿Cómo ves tú esta competencia entre ellos? ¿Cómo la ves? Es decir, independientemente de tu campaña y todo lo demás, ¿tú cómo la ves? Desde... Parte del problema central que enfrentan los representantes candidatos de los partidos, candidatos con registro, es que los veo a los tres principales representantes de los tres principales partidos, los veo enfrascados en el pasado. Unos para vanagloriarse de sus logros, otros para señalar los errores y otros para ver el pasado con añoranza. Y México, lo que le urge es una discusión seria, un debate serio para definir el futuro que tenemos que construir. Que desde ahí vienen los problemas de México, en donde no hemos sido capaces, precisamente, de ponernos de acuerdo los mexicanos en qué futuro queremos. Tenemos que trabajar, por lo tanto, en dos vertientes: en la construcción de ese, perdón, en la definición de ese futuro y en la construcción de ese futuro, son las dos vertientes. Pero si no hemos sido capaces siquiera de ponernos de acuerdo en definir a dónde, porque todo el que llega se le olvida. Le decía yo en alguna ocasión que el Partido Acción Nacional perdió rumbo en la medida que dejó de contestar dos preguntas, que eran lo que enmarcaba el redil de la conducción precisamente de dicho partido. ¿Qué defiende y qué país quiere? Cuando hablamos de qué defiendes, hablas sin lugar a dudas de principios y valores que deben enmarcar tu actuar. Y por otro lado, cuando hablas de qué país quieres, obligadamente te lleva a responder para qué quieres el poder. Cuando no se tiene claridad en estos dos conceptos, la vorágine de la actividad, del activismo, de la tarea de gobierno, te hace meterte en una dinámica del día a día que te hace perder perspectiva, y al rato como el que nada con los ojos cerrados, que cree que va derecho y ve y termina quién sabe dónde. Eso es lo que le está pasando a los gobernantes mexicanos, que no tienen pues claridad, no tienen el marco en estas dos preguntas. Yo por eso repito, sí tengo mucha claridad de qué sí creemos, de contra qué estamos, de qué sí queremos construir y qué es lo que sí vamos a cambiar en 6 años. Eso lo tengo bien claro. Pero en el escenario de los resultados de la elección, ¿a quién ve como ganador? En los números de votos. Yo sé que las posibilidades mías se redujeron considerablemente a raíz de que se me negó el registro. Esa era mi expectativa. Logrando el registro, veía unas grandísimas posibilidades, aún con todas las limitantes que significaba la contienda como ciudadano independiente, pero hoy tengo que reconocerlo, que la falta de registro complica mi escenario. Y bueno, ¿a quién veo? Yo la verdad veo triste el escenario de los tres aspirantes. Primero, nadie quiere debatir sobre el futuro del país. Unos piden las preguntas, ve nomás el tamaño de la inseguridad que reflejan estas gentes, el tamaño de la ignorancia de los mismos que aspiran a dirigir el país y no saben. Unos piden las preguntas por anticipado para tener un encuentro con periodistas, con un debate, con estudiantes, quieren ambientes controlados, como si el país tuviera y ofreciera un ambiente controlado. Velos incluso están siendo protegidos por el Estado Mayor Presidencial, cuando, y la ciudadanía, ¿quién la protege? Y además lo hacen de manera prepotente
y lo hacen de una manera que hasta indigna, con una exageración en su parafernalia. Yo repito, yo no le veo tamaño a ninguno, por eso mi llamado es exactamente distinto. Dejemos de estar pensando los mexicanos quién va a ser el próximo presidente de la República y pensemos mejor en cómo le vamos a hacer nosotros los ciudadanos con el que sea el presidente de la República. Es decir, el nuevo peligro para México ya no es quién va a ser el gobernante. El nuevo peligro para México es cuál va a ser la actitud de nosotros, los mexicanos, ante el poder. ¿Seguirá siendo una actitud agachona? Peligro para México, no importa quién. Entre más bruto y entre más acomplejado y entre más rencor, su puro rencor, desde personal hasta social, quien nos gobierne, más peligro será para México. Pero en cualquier caso, el problema de fondo va a ser cuál es la actitud que asumiremos los mexicanos ante el poder. Y ese es el llamado esencial al que yo hago a los ciudadanos. A mí ya no me preocupa. O sea, lo otro es pensar que este es mejor que este. Yo ya los vi a los tres. Con todo respeto, no valen madre. De veras te lo digo. ¿Qué quieres que te diga? Pues ya los vi. De mi parte, de preguntarle, la propuesta que señala de que a los partidos, en lugar del 2% del registro del IFE, sea del 10%, y que paguen impuestos, ¿en algún momento cree que pudiera ser factible ahora con las candidaturas ciudadanas? Pues es que yo lo primero que creo es que hemos creado precisamente una burocracia partidaria a raíz de que reciben y viven de los impuestos. Lo que es todavía más grave, la partidocracia vive del tráfico de influencias hoy. Y ese tema habrá que regularse. Conflicto de intereses y tráfico de influencias en México tiene que regularse. No puede seguir siendo como es actualmente, en donde es realmente ganan cantidades millonarias de dinero a través del tráfico de influencias. Esto tiene que cambiar también. Entonces, lo que tú me preguntas, ¿podrá prosperar una propuesta de quitarle a los partidos recursos públicos? Yo creo que va a depender de cuál va a ser el papel que juguemos la sociedad. Cuando Tatiana, mi hermana, en octubre del año pasado, me preguntaba, Manuel, ¿qué va a pasar en el Congreso con el tema de las candidaturas independientes y la reforma política que se estaba discutiendo el año pasado, a finales? Y le digo, nada, güera, nada va a pasar. ¿Por qué? Me dice, ¿cómo va a ser posible? Pues no hay presión, no hay presión ni afuera ni adentro. En otras palabras, mientras los mexicanos no ejerzamos la presión correcta a nuestros gobernantes, a los diferentes poderes, etcétera, van a seguir haciendo lo que les dé la gana. El proceso se ha desvirtuado. Fíjate, yo soy empresario, repito, yo puedo andar el día de hoy aquí, dedicado a la política, porque he delegado la operación de mis negocios. Pero ¿saben qué es lo que no delego? El papel de dueño. Las decisiones de dueño sigue siendo yo el que las toma. Las decisiones operativas las toman los directores y mis colaboradores. Pero el papel de dueño no se delega. Y resulta que a la hora que hacemos una analogía de esta situación al país, los mexicanos somos los dueños y le delegamos a nuestros empleados el papel de dueño. Y hoy esos empleados se creen dueños. Está distorsionado conceptualmente el tema. Tenemos que regresarlo. Pero ¿sabes qué es peor? Nos la creímos los mexicanos. Ya creímos que los gobernantes son dueños. Son empleados. ¿Esa es la visión que requiere el país? Por supuesto, porque solamente así vamos a ser exigentes con ellos. Y si tenemos una sociedad exigente con nuestros gobernantes, mejora. Nada, absolutamente nada, genera mejora sin exigencia. Incluso ni la mejora personal surge sin exigencia. La mejora familiar tampoco se da sin exigencia. La mejora empresarial tampoco se da sin exigencia. Y por supuesto que la mejora de nuestros gobiernos no se va a dar sin exigencia. Todo aquel que nos viene a decir que va a salvar al país una persona y con dádivas, nos está
mintiendo. Nada, absolutamente nada, que valga la pena en el mundo y en la vida, se logra sin esfuerzo. Mentiras el que venga a decir que va a sacar adelante al país regalando cosas. ¿Cuántos estados ha recorrido ya? Empecé en Puebla el pasado 10 de abril, uh-huh, y de ahí he estado en Torreón, estuve en Monterrey, estuve en mi natal Sinaloa, en donde recorrí el sur, el centro y el norte, precisamente en Mazatlán, Culiacán y Los Mochis. Después me fui a Hermosillo, estuve ya por Tijuana, regresé a la Ciudad de México, en donde tenía agendado algunas reuniones con estudiantes, pero que te ratifican el temor que le tiene el poder a los ciudadanos libres. Metieron presiones en la UNAM y cancelaron el evento que ya teníamos acordado, precisamente para reunirme con los estudiantes de la UNAM. Y también teníamos acordado ya una reunión en la Escuela Libre de Derecho con los estudiantes de la misma, que es el alma mater del presidente Calderón, y por instrucciones de la rectoría se canceló. También me intentaron cancelar en el ITAM, pero esa finalmente se logró sostener, porque personalmente le hablé al rector y le dije, señor, yo no tengo ningún inconveniente y está en el marco de la libertad de la universidad de invitarme o no. Pero no solo sí tengo inconveniente, sino que además me molesta que una universidad me invite y luego me desinvite. Eso sí molesta, porque invitar y desinvitar es falta de educación. Y estas son el tipo de presiones, pues, que ya se empiezan a sentir. ¿Cuál sería el dibujo de su rutina diaria? ¿Cuántas horas tiene el día para Manuel Cloutier? Nosotros estamos dedicándonos mucho, te repito, en este trayecto, depende. Anoche llegamos ya muy noche, hoy no empezamos temprano, te mentiría. Hoy nos levantamos precisamente a descansar después de haber tenido pues, varios días de mucha actividad, especialmente ahora en el contexto de la parte esta del tribunal. Tuvimos que trabajar mucho con nuestros abogados, tanto antes como después. Y te digo, pues el trayecto de una gira normal, ahorita en esta primera etapa, porque he dividido la campaña en tres etapas, esta primera etapa es una etapa que le hemos dado a llamar de posicionamiento. En esta primera etapa estamos muy dirigidos a los jóvenes, por eso estamos vinculándonos con universidades. Estamos teniendo reuniones con el sector empresarial, también porque de ahí no solo nos permite convencer y generar una conversación colectiva, sino también que caiga chorrito, porque aquí necesitamos que haya chorrito también para que seguir avanzando, ¿sí? También estamos haciéndolo muy dirigido a mujeres, estamos teniendo reuniones con mujeres. Y bueno, como a ustedes les consta, pues también con medios de comunicación. Esa es esencialmente esta primera etapa en donde está concentrado. Sin el gran aparato que rodea precisamente a los candidatos de los partidos, ¿de qué recursos dispone, a través de qué financiamiento se mantiene su campaña? Bueno, es una campaña primero muy austera, sin lugar a dudas. Ahorita pudiste percatarte en la propia conferencia de prensa, pues una presencia austera. No venimos con una parafernalia de nada. Somos cuatro gentes las que andamos viajando en el equipo. Aquí, gente que de voluntad propia se ha sumado a este proyecto, aportando pues su tiempo. El criterio, lo explicaba ahorita en la mañana, que estamos aplicando es que nosotros solamente conocemos tres formas de comprometerte. Te puedes comprometer dándole tiempo, dándole dinero o dándole tiempo y dinero. Esa es la manera que se puede comprometer a alguien con este proyecto. Hay quienes nos están dando tiempo. Ahorita, de la gente que nos acompañan, algunos son gentes que dejaron de lado sus negocios porque también los delegaron operacionalmente y dijeron, me voy a ayudarte personalmente. Y aquí están apoyándonos. Muchachos jóvenes, empresarios, están apoyándonos precisamente. Tenemos desde la gente que cree y ha creído en mi persona y en el proyecto mismo, y han dicho, órale, yo le pongo, y le han puesto centavos, y ahí vamos, ahí vamos. O sea,
en un esquema austero. No creo yo que vayan a venir grandes cantidades de dinero a apoyar, de ahí la importancia que tenía el registro, ¿no? Para esto, creo que si hubiéramos logrado el registro ante la mediocridad de quienes están precisamente representando a los tres principales partidos, pues hubiera cobrado muchísima fuerza a nuestro proyecto. Ahí sí lo siento que esa era una coyuntura. Por eso también creo que nos negaron el registro, porque no entendieron los magistrados su responsabilidad histórica y prefirieron servir al poder. Pero era clave para nosotros haber logrado el registro. Yo estaba seguro que iba a venir muchísima gente, porque además me lo ha dicho. Y ahorita también la gente que nos está apoyando, creyendo esto como un ejercicio de presión incluso para lo que es el establishment, pues cambiaba mucho hasta los montos mismos que nos pudiera apoyar una gente u otra. Gane quien gane la presidencia, si lo invitara a colaborar en su gobierno, ¿aceptaría? No, de ninguna manera. Yo no estoy buscando hueso. No es eso, mi lucha no tiene que ver con eso. Si lo hubiera querido, lo hubiera agarrado antes. Cuando el PAN me cierra la puerta, me buscó diferentes partidos políticos para ofrecerme precisamente la plataforma planchada para ser senador. Me lo ofreció Movimiento Ciudadano, en particular Dante Delgado. Me lo ofreció el PRD, en particular Guadalupe Acosta Naranjo. Me lo ofreció el Partido Verde Ecologista a través de Juan José Guerra Wood, compañero en la Cámara de Diputados. Tuve ofertas. Si hubiera querido eso, lo hubiera agarrado. No es eso lo que creo. Yo creo que México debe y tiene que cambiar y debemos empezar a construir el México que puede y debe ser, y no el México que hoy por hoy la clase política ha secuestrado. Oye, Manuel, pues se acerca primero de julio, se hacen las votaciones, y luego, ¿qué va a pasar con ustedes? ¿Se acaba la lucha? Es decir, ¿qué tipo de lucha va a continuar? Porque es evidente que se abrieron los espacios de la candidatura independientes y de alguna otra manera hay que dar otro paso. ¿Cuál sería después? Sí, pero hay que tener mucho cuidado con el tema de lo que se acaba de lograr, que si bien es un logro el que se haya aprobado ahora recientemente en la Cámara de Diputados. Hay que tener mucho cuidado, no nos dejemos engañar los mexicanos. ¿En qué sentido? Se aprobó en el Congreso, falta que lo aprueben los congresos estatales porque están planteando modificación constitucional. En otras palabras, no está aprobado todavía. Ojo, segunda cosa importante. Partiendo de la tesis de que se aprobaran las modificaciones constitucionales, faltaría la legislación secundaria que regulara las mismas. Ahí pueden venir los goles. Es decir, ahí la partidocracia va a volver a trincherarse como ya lo vimos. Mi padre a su estilo nos decía que cuando han visto que un puerco suelte una mazorca. Yo estoy convencido que los partidos no van a soltar la mazorca. Se las tenemos que quitar a golpes de participación y de presión ciudadana. Es decir, tendremos que estar muy vigilantes todavía los ciudadanos para que estas candidaturas independientes puedan prosperar de manera adecuada. Te pongo ejemplos. En la discusión que se generó sobre la reforma política el año pasado, fui testigo en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación ahí en la Cámara. Cuando se estaba dando la discusión, llegó a haber una propuesta en concreto para que las candidaturas independientes, no me acuerdo ahorita, te mentiría, el número de firmas que se solicitaban para poder que prosperaran. Alguien gritó ahí cuando la gente del PRI propuso esa cantidad de firmas. Mejor formo un partido político. Es decir, le estaban pidiendo más requisitos a un candidato independiente que los que se requieren para formar un partido político. En otras palabras, es precisamente en la legislación reglamentaria donde nos pueden meter goles que los conviertan en inoperantes, y conociendo a la clase política mexicana y a la partidocracia, no dudo que lo vayan a intentar. Por eso alerto a los ciudadanos de que tengamos mucho cuidado, no bajemos la guardia, y esta lucha tendrá que seguir hasta que las candidaturas independientes queden realmente aprobadas en este país y con criterios razonables y no discriminatorios. Entonces te digo, estas tendrá que continuar. El que sigue después de esto, del proceso electoral, yo siento que es fundamental también esperar al resultado.
No es lo mismo hablar de qué sigue con Manuel Cloutier si gana la presidencia, a hablar qué sigue con Manuel Cloutier si Cuadri le gana. No sé si me estoy explicando. Sí, claro. Digo, porque, caray, si no tengo soporte popular a través del apoyo de los ciudadanos con su voto, pues quiere decir que no sirvo para este negocio y me voy a tener que ir para mi casa. Pues. Digo, no me puedo arrogar líder de nada si no hay realmente gente que quiera apoyar. Yo lo que percibo ahorita es una extraordinaria simpatía de la sociedad. El reto es cómo convertir simpatías en votos. Ese es el verdadero reto. Por el candidato no registrado. Exactamente. Y que la gente sienta además y crea que no es un voto inútil, como algunos nos quieren vender. Es candidato no registrado, pero candidato, como decía. Sí, no tengo ninguna duda. Yo soy candidato independiente a la presidencia de la República. Lo que no he podido lograr es registro. Pero candidato, por supuesto que soy. Porque para ser candidato no requiero más que ejercer tres libertades. Tres derechos. Mi derecho a la libertad de tránsito, mi derecho a la libertad de expresión y mi derecho a ser votado. No necesito, pues, el permiso de nadie. Salvo la mejor opinión de ustedes. Bien, pues si no hay otra pregunta de parte del grupo de cambio, le agradecemos a Manuel Cloutier su presencia en el estudio multimedia de Cambio de Michoacán y obviamente que los invitamos a reflexionar sobre las propuestas de un candidato independiente que busca, como ya lo dijo, validar una carrera y un intento de transitar por la ruta independiente a través del voto. Pues Raúl, gracias a ti, gracias Samuel, igualmente Humberto, muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad de dialogar con ustedes y al mismo tiempo pues de estar en contacto con el auditorio de este cambio.